está aquí en los coloquios de la revista bíblica una extensión de su servicio a los lectores y a los autores. Es decir, quiere ser este un espacio para la discusión de un artículo publicado recientemente en la revista, una oportunidad para la actualización en los temas hoy más debatidos y una invitación para continuar investigando y publicando. La plataforma de la revista está abierta a todos los biblistas que en las distintas especialidades relacionadas con las ciencias bíblicas pueden querer también difundir el fruto de sus investigaciones. Entonces, la finalidad de este espacio es favorecer la difusión de nuevas aproximaciones a los textos bíblicos, facilitar la comunicación entre los biblistas del área iberoamericana, sobre todo, y promover la investigación bíblica en este mismo ámbito. Hemos tenido, bueno, este es el primer año que ponemos en el aire estos coloquios. Por ahora son exclusivamente virtuales. Quizás en algún momento también podamos tener de una manera dual estos coloquios con un grupo de personas presentes y otras a través de los medios y de las redes sociales. La dinámica es siempre el autor de uno de los artículos publicados recientemente en la revista, expone, presenta las líneas principales de su artículo. Un reactor le presenta sus preguntas, cuestionamientos, saca unas consecuencias del estudio y un tercer colega modera la sesión y presenta las preguntas que el público están expresando a través del chat, tanto de YouTube como de Facebook. Entonces, esta sería entonces la propuesta para esta tarde. Yo les agradezco a todos los que están presentes y ahora le doy la palabra a Verónica Talamé, la doctora Talamé, que es la presidenta de la Asociación Bíblica Argentina, a la que pertenece nuestra publicación, nuestra revista. Buenas tardes, Vero. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenísimo, me encanta este espacio, ¿no?, que compartimos desde ABA, a partir de la revista bíblica y tantos buenos artículos que estamos presentando en estos coloquios. Hoy, en nombre de la Asociación Bíblica Argentina, le quiero dar la bienvenida y agradecerle profundamente al autor del artículo que hoy vamos a compartir, a Emanuel. También agradecerle a Juan Manuel su reacción y también la moderación de Olga. Muchísimas gracias, de verdad es muy importante para nosotros como Asociación Bíblica Argentina esta instancia, ¿no?, de diálogo, de intercambio, que bueno, se hace posible también gracias a nuestros técnicos, a Cristian y a Fede, a quien también les agradezco. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados por Facebook, por YouTube, y como siempre van a quedar estos diálogos en nuestra página de la revista bíblica, así que para quien no pudo hoy hacerse presente en este horario, bueno, lo puede después compartir. Muchísimas gracias entonces de nuevo, Emanuel, a Juan Manuel y a Olga, y quedamos a la expectativa y a la escucha de esta reacción y de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Quería de alguna forma introducir cómo es la dinámica. Ya la adelantó Jorge. Vamos a tener una breve exposición de Emanuel al principio. Dijo que más o menos entre 15 y 20 minutos se va a exponer. Después la reacción va a ser la reacción de Juan Manuel, y después está abierto el debate con preguntas, que yo voy a de alguna forma a recolectar a través del chat de acá de Zoom, y después vamos a ponerlas en común en el momento de reflexionar las conclusiones. Bueno, lo primero es presentar a Emanuel. Emanuel Poff es doctor en historia, investigador adjunto del CONICET y profesor adjunto de Historia de Asia y África en la Universidad Nacional de La Plata. Es director de la revista del Instituto de Historia de Antigua Oriental de la UBA y autor de varias publicaciones científicas nacionales e internacionales. Bueno, te damos la palabra,
Emanuel. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecerles a todos, a Jorge, a Olga, a Verónica, la posibilidad de participar en este coloquio, discutiendo un artículo de mi autoría. Le quiero agradecer especialmente también a Juan Manuel, que es un colega a quien respeto mucho y que creo que un mejor interlocutor para estas cuestiones no voy a tener. Él sabe muy bien de lo que estoy hablando, entonces me va a entender bien. Y bueno, nada, voy a resumir los lineamientos principales de este artículo que he podido publicar en la revista. Imagino que parte del público interesado ya habrá accedido a la versión escrita, entonces hay detalles y minucias que van a quedar para el artículo en sí mismo. Yo simplemente acá voy a exponer los lineamientos generales del artículo y bueno, nada, cualquier detalle que surja a posteriori en el marco de la conversación con Juan Manuel o conversación con el público o con el resto de los participantes, por supuesto, se puede eso ir extendiendo y expandiendo en este coloquio. Este artículo originalmente fue publicado en inglés. Entonces tiene en mente un público más bien europeo o americano. Cuando en general hago referencia a los estudios bíblicos, tengo en primer lugar en mente a los estudios norteamericanos y europeos. Por supuesto que esta instancia de discutir una sociología de conocimiento en los estudios bíblicos también se puede utilizar para los estudios latinoamericanos, para los estudios africanos, para los estudios asiáticos, por supuesto. Pero bueno, como ustedes saben, siempre hay que delimitar la temática que uno discute en cada artículo. Tranquilamente se podría hacer otro artículo discutiendo los estudios latinoamericanos, que son un continente temático en sí mismo. Este artículo, en primer lugar, y quiero destacar esto, es una discusión preliminar, es una idea preliminar, es una idea para hacer algo a futuro. Obviamente no es trabajo de una sola persona, es un trabajo colectivo de múltiples voces, de múltiples fuentes, de larga investigación. Era una idea que siempre tenía en mi cabeza, pero nunca la podía poner, no sabía si era posible hacerlo, entonces me dio para escribir un artículo programático, no sé si me va a dar para hacer una investigación como la que propongo en el artículo. El artículo tiene dos orígenes. En primer lugar, Ras Kletter, que es un arqueólogo israelí que actualmente vive en Estonia, presentó un paper en el Congreso Anual de la AESOR, la American Schools of Oriental Research, ahora llamada American School of Overseas Research, y en ese artículo él proponía hacer un estudio cuantitativo de quienes presentan papers en la reunión anual, ¿no? Entonces, había detallado de qué continentes venían, de qué países venían, cuál era el trasfondo disciplinar, si eran arqueólogos, si eran estudios bíblicos y demás. Era una propuesta más bien cuantitativa. Ese artículo no se llegó a publicar y de hecho, según pude saber a través de Kletter mismo, no tuvo una buena recepción por parte de la mesa en donde la presentó. Sumado a ese artículo también, y a través de una lectura de Pierre Bourdieu, famoso sociólogo francés, que publicó una obra en francés en 1984 llamada Homo Academicus, sobre la producción y la reproducción de la disciplina académica, de las personas académicas en el ámbito disciplinar de la Francia de los años 80. Y sumado a eso hay una tercera pata, que es la de la intervención del biblista bíblico, del biblista británico Philip Davis, que habló en un foro de internet, medio en broma, medio en serio, de la existencia de un Homo Biblicus Americanus, ¿no? Haciendo referencia a esa rama más conservadora de los biblistas americanos, esencialmente en la zona centro del país, ¿no? Que son cuasi fundamentalista, mayormente en lo que hace a la historicidad del texto bíblico. Entonces él hablaba de un Homo Biblicus Americanus. Y a mí se me ocurrió pensar, bueno,
si hay un homo biblicus americanos, este homo biblicus americanos tiene que ser parte de un homo biblicus occidentalis, ¿no? Y si hay un homo biblicus americanos, también tiene que haber un homo biblicus israelensis de unos 70 años de existencia, más o menos. A eso le podríamos sumar, por supuesto, un homo biblicus latinoamericanus, un homo biblicus africanus y demás, ¿no? Cada uno en su hábitat y en su especie. Entonces, este inicio del paper es en parte en broma, en parte en serio, haciendo referencia a este tipo de especies académicas que yo digo que pueden ser investigadas y deben ser investigadas. La razón de hablar de este tipo de animales académicos es pensar en los marcos institucionales a partir de los cuales estos agentes de producción y reproducción del conocimiento se mueven, ¿sí? No es lo mismo un académico trabajando en un ámbito protestante de los Estados Unidos con mucho financiamiento que un académico en Israel trabajando también tal vez con la misma cantidad de financiamiento pero con otro trasfondo ideológico, político y social, ¿no? A lo que voy es que si algo nos enseña la sociología del conocimiento y en general las ciencias sociales, la epistemología, es que todo conocimiento que es construido está marcado por una inserción en una temporalidad, en una sociedad, en un determinado marco ideológico, y eso va a afectar la manera en que se produce el conocimiento del pasado, en este caso, ¿no? Y en este caso del pasado de Israel, ¿no? Entonces, mi propuesta en este trabajo era hacer, en primer lugar, un llamado a atención un poco ordenado a partir de la sociología del conocimiento tradicional, cómo esta sociología del conocimiento impactó primeramente en los estudios arqueológicos del cercano Oriente Antiguo y cómo recién ahora, en las últimas décadas, está llegando a los estudios bíblicos europeos y norteamericanos con un mayor ímpetu. Por supuesto, yo soy consciente de que aquí en Latinoamérica tenemos una tradición de crítica que viene desde la época de los 60 con la teología de la liberación, con el impacto del marxismo en la teología latinoamericana y demás, que fuerza a repensar estos marcos institucionales de producción del conocimiento, por un lado, del conocimiento histórico sobre el antiguo Israel, pero por otro lado también de la hermenéutica que uno puede sacar del texto bíblico leyendo en un contexto latinoamericano, por supuesto. Pero en el marco de los estudios bíblicos, llamémosle del primer mundo, europeos, norteamericanos, esto no es tan así. Esta conciencia de la situacionalidad y la historicidad de la producción de este conocimiento histórico no es tan así. Es cierto, en los 60 y en los 70 comienzan a aparecer voces críticas en los estudios bíblicos, mayormente con dos patas, una el marxismo y otra el feminismo, ¿no? Aparece una crítica marxista a través de Norman Gottwald y los seguidores de lo que se ha llamado la escuela de la ciencia social o el social scientific approach. Aparece también la crítica feminista tratando de poner de manifiesto una lectura feminista del texto bíblico, pero me parece que ambas de estas lecturas son lecturas internas del texto bíblico, pero no externas, ¿sí? No hacen tanta referencia a los marcos institucionales en los cuales se produce el conocimiento sobre la Biblia, sobre la historia de Israel, sino que es una crítica interna, ¿no? Cómo leer estos textos a partir de un contexto actual, cómo leerlos, cómo interpretarlos, cómo hacer una hermenéutica de la desobediencia, de la rebelión y demás. Son lecturas internas al texto, no tanto lecturas externas del texto. Entonces, en esta crítica preliminar que presento, ofrezco dos ejemplos recientes de cómo de lo relevante que significa tener esta lectura de los marcos institucionales y del contexto histórico, político y social en los cuales se analiza la historia del antiguo Israel, ¿no? Y de los estudios del Levante en general. Doy un primer ejemplo que no es mío, sino que pertenece a Keith Whiteland, que es un estudioso bíblico británico que en 1996 publica un libro que levantó tuvo bastante revuelo en los años 90 en el marco de el debate entre minimalistas bíblicos y maximalistas bíblicos. El libro de Whiteland, llamado La invención del antiguo Israel, lo que hacía era ofrecer una crítica a la centralidad que tenía ese antiguo Israel como el objeto de
análisis de los estudios bíblicos, especialmente de los estudios de la historia del Antiguo Israel, ¿no? Whiteland lo que decía ahí era que esa centralidad en el Antiguo Israel dejaba de lado la posibilidad de escribir una historia de Palestina en general, ¿no? Una historia más amplia. Si bien es cierto que a Whiteland se le puede criticar, por ejemplo, que él habla bastante indistintamente de qué es lo palestino, qué es lo antiguo palestino, y a veces que no se entiende muy bien si cuando dice palestino está hablando de los habitantes antiguos del territorio que llamamos Canaán, y le dice palestino en un sentido geográfico, o está hablando de una especie de esencia palestina que atraviesa los 5.000 años de historia de la región. Eso es cierto, eso es criticable. Más allá de eso, Whiteland me parece que es el primero en ofrecer un tipo de crítica sistemática o programática de este tipo de sociología del conocimiento, ¿no? Antes de Whiteland, eso sí, Jack Sasson, que es un biblista y orientalista norteamericano, produjo tal vez el primer ejemplo de este tipo de sociología del conocimiento o crítica sociológica sobre, no tanto una crítica sociológica, sino una crítica a los modelos utilizados para comprender la historia de Israel, ¿no? Él nota en un artículo de 1981 que los modelos para comprender la monarquía israelita, la monarquía de David y Salomón, de muchas de las obras que se habían publicado hasta los años 80, tomaban como ejemplo el modelo de la independencia norteamericana, en el caso de los Estados Unidos, y de la unificación del Estado, de los Estados germánicos, bajo Bismarck, en lo que llegó a ser, a fines del siglo XIX, el Estado-Nación alemán, ¿no? Entonces, él criticaba a muchos estudiosos bíblicos diciendo que este modelo de monarquía israelita tenía más que ver con lo que pasaba en la Alemania del siglo XIX o lo que pasaba en la América, en Norteamérica del siglo XVIII, que con los procesos propios de la Palestina del Hierro I. Whiteland toma bastante de esta crítica de Sasson y la lleva más allá criticando a todos los grandes popes del siglo XX, Albright, Knott, Alt, Mendenhall y Gottwald y demás. Y él, uno de los ejemplos que yo cito en el artículo es la crítica que hace a un modelo utilizado por Albrecht Alt de el origen de los israelitas en Canaán, ¿no? Albrecht Alt tiene una de las tres famosas teorías del origen de los israelitas, que es el de la infiltración pacífica en Canaán. Son estos seminómades que poco a poco van entrando en lo que hoy conocemos como Canaán o Palestina, a grosso modo, y se van asentando en el lapso de dos generaciones, y se van aclimatando, por así decirlo, y se van mezclando con la población local. Whiteland lo que dice es que, en realidad, Alt está repitiendo el modelo de la inmigración sionista que se produjo a fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, y si bien Whiteland dice que Alt tendría que saber esto, yo creo acá que hay que mirarlo con ojos de perspectiva histórica esto y pensar que tal vez Alt se inspiró pero no era consciente de lo que estaba diciendo o de lo que estaba proponiendo, ¿no? Tal vez lo vio como un proceso natural, el de la infiltración pacífica y de estos inmigrantes sionistas que estaban volviendo a la tierra de Canaán, a la tierra de Palestina, perdón, o a la tierra prometida. En realidad estaban haciendo algo que hicieron varios pueblos que volvían a su hogar nacional, entre comillas. No lo sabemos a eso. Alt tampoco en lo que escribió no lo dejó demasiado en claro cuál fue su inspiración para este modelo de la infiltración pacífica. Como sea, lo que hace Whiteland es poner de relieve este tipo de marco general para la interpretación de una reconstrucción antigua de la historia de la antigua Palestina o de la historia del antiguo Israel. Más recientemente, un famoso arqueólogo israelí, Abraham Faust, propone otro modelo para la etnogénesis del antiguo Israel, y básicamente yo reproduzco en el artículo algunas citas textuales de Faust. Faust lo que dice es que los antiguos israelitas aparecen en el Hierro I en Canaán, Palestina, y básicamente eran una sociedad igualitaria y hasta democrática, la llama Faust, ¿no? Entonces, Ras Kletter, este arqueólogo del que hablaba hoy al inicio, escribe una crítica sobre el libro, sobre esta interpretación de Faust, y pone de relieve algo que es bastante
yo que suelo enseñar la colonización sionista en otros ámbitos de la universidad, cuando lo leía Faust decía, bueno, esto me suena mucho a la sociedad de Israel de los años, no bien se funda el Estado de Israel, en los años 50, los años 60, una sociedad atravesada por el socialismo, una sociedad bastante igualitaria, una sociedad de inmigrantes pobres que llegan a construir un nuevo país, y es más o menos el modelo que utiliza Faust, tal vez inconscientemente, para dar cuenta de esta nueva sociedad en el antiguo Israel que aparece en el Hierro 1, ¿no? Entonces, más allá de los detalles en la comparación de estos ejemplos, creo que aquí hay una beta de interpretación propia de la sociología del conocimiento aplicada a los estudios históricos que nos puede servir mucho para discutir el modo en que construimos la historia del antiguo Israel y de la antigua Palestina y de todas las sociedades en realidad que componen el Levante meridional, ¿no? Hay dos ejemplos más que creo yo que se deberían pensar a través de esta óptica, sin caer en ningún tipo de mirada conspirativa o de segundas opiniones ni demás, y ahora voy a explicar por qué digo esto. En primer lugar, yo hago referencia trato de llamar la atención a la cuestión de quién financia las excavaciones arqueológicas en Israel, ¿no? Esa es una cuestión clave. No porque sea interesante saber de dónde viene el dinero en sí mismo, sino porque muchas veces quien pone el dinero para las excavaciones también deja una cierta marca de qué es lo que pretende que sea encontrado, ¿vale? Es decir, este dinero, yo pongo ahí en el artículo, si tengo una organización religiosa, sea fundamentalista o no, que financia una excavación, es muy probable que esta organización religiosa esté esperando encontrar algo relativo a una cierta confirmación de historicidad o algo por el estilo, ¿no? Lo mismo podemos decir, si es una, creo hasta ahora no ha sucedido, pero lo mismo podemos decir si hay una organización atea que financia una excavación, también está queriendo demostrar que lo que se excava no tiene nada que ver con la Biblia. Por supuesto, esto es algo que no escapa a ningún tipo de orientación ideológica, política o religiosa, ¿no? Pero a mí me parece significativo que, por ejemplo, en tiempos recientes, Israel Finkelstein, que es un conocido estudioso bíblico, y ahora devenido en estudioso bíblico, pero es un arqueólogo, se haya resuelto o excavar el lugar de Kiryat Yearim, en el norte de Israel, que es donde, supuestamente, de acuerdo con el texto bíblico, tuvo lugar de reposo el Arca de la Alianza, ¿no? Entonces, y si uno ve quiénes financian esa excavación, uno se da cuenta que tal vez el financiamiento de la excavación no esté vinculado a encontrar el Arca de la Alianza en sí misma, por así decirlo, al mejor estilo Indiana Jones, pero sí a el hecho de excavar un sitio arqueológico bastante conocido y con cierta relación al texto bíblico, sea atractivo para poder financiar esa excavación, ¿no? Hay un caso también más reciente, el cual Juan Manuel va a conocer muy bien, porque tiene que ver con Timna, el sitio de Timna. Recientemente el arqueólogo israelí Eretz Ben Yosef ha publicado mayormente artículos académicos, pero hay algunos artículos que han aparecido en el ámbito de las revistas más semipopulares o populares sobre la Biblia y demás, y que hablan de las minas del rey Salomón, o diciendo, si el rey Salomón tuvo minas, este es el lugar donde buscarlas. Por supuesto, si uno va y analiza el dato arqueológico duro, el dato epigráfico y demás, se da cuenta de que no hay nada que indique que eso tiene que ver con Salomón, al menos directamente, ¿no? Es probable, y no lo sabemos, ¿es posible? Bueno, sí, podría ser posible, pero no hay nada que indique de esa manera. Entonces uno dice, ¿por qué en los medios aparece la figura del rey Salomón? Bueno, en primer lugar da visibilidad a la excavación, ¿no? Le da prensa, y si le da prensa también probablemente le dé financiamiento el día de mañana, porque hay mucha gente que tal vez quiera participar o estar involucrado en ese tipo de financiamiento. Mi pregunta acá no va en contra del financiamiento, todo financiamiento es bienvenido, por supuesto, y más en las excavaciones arqueológicas. Mi pregunta es hasta qué punto este financiamiento no termina condicionando los resultados históricos que pueden llegar a encontrarse, ¿no? Esa es la clave, esta es la llamada de atención de este artículo,
y lo que me impulsó un poco a escribirlo, ¿no? ¿Hasta qué punto estos marcos institucionales, los marcos institucionales desde donde uno escribe, pero también los vínculos de financiamiento que uno tiene, no terminan condicionando de alguna manera al arqueólogo, al historiador, en los resultados que presenta? Hay una anécdota que siempre recuerdo, que como no la puedo probar, porque no tengo manera de probarla, no la he puesto en el artículo, pero James Hofmeyer, que es un reconocido arqueólogo, biblista, que ha excavado mucho en la zona del Sinaí, del Delta de Egipto, y que ha publicado dos libros relativos a la historicidad del éxodo bíblico desde Egipto, tiene uno que es sobre el Delta, y el segundo libro que es sobre el Sinaí. Esto, bueno, a mí me lo contaron en un congreso, en una de estas charlas que uno tiene de café y demás, por lo cual no lo puedo probar, pero creo que prueba un poco el punto. Esa investigación que hizo Hofmeyer, quien es una persona muy seria, y absolutamente seria y profesional, estuvo financiada por un millonario norteamericano de origen judío que le interesaba mucho la cuestión del éxodo bíblico y demás, y puso a disposición de Hofmeyer inclusive un satélite para mapear toda la zona del Sinaí. O sea, mucha plata, ¿no? Alquilar un satélite para mapear la zona del Sinaí y ver los estratos edafológicos y demás requiere de mucho dinero. Entonces, la idea era encontrar algún rastro del éxodo de los israelitas de Israel. Y bueno, Hofmeyer no encontró nada luego de años de estar ahí, simplemente condiciones de posibilidad. Si los israelitas hubieran caminado por aquí, tendrían que... Son condiciones de posibilidad, no hay ningún tipo de prueba histórica. Entonces, cuando uno lee estos libros de Hofmeyer, que repito, son muy profesionales y serios, y para nada sensacionalistas, Hofmeyer tiene que hacer un poco de equilibrio en decir, bueno, si los israelitas hubieran estado por acá, tendrían que haber pasado por aquí. Pero no tiene ningún tipo de prueba para probar, digamos, de evidencia para decir, bueno, los israelitas anduvieron por aquí. Uno ahí piensa que tal vez le esté haciendo un guiño a su patrocinador, diciéndole, bueno, mira, todavía no encontramos nada, pero el dinero no está mal gastado, el satélite valió la pena porque pudimos avanzar un montón en estas condiciones de conocimiento, ¿no? Uno piensa en eso. Más allá, bueno, es una anécdota que a mí me la contaron, por eso no la pongo por escrito, pero esto pasa, ¿no? Y en el artículo yo cito también a un reconocido biblista y arqueólogo, Zion Isevit, que para nada puede decirse que tiene una agenda de izquierda, o que es radical, o que es antibíblica, antibiblia, o anti-Israel, o lo que sea, para nada, está más bandeado para el lado más bien conservador o de centro-derecha en lo que hace a la interpretación de la historia de Israel. El mismo Sevit reconoce que, a no ser que en Israel uno vaya a excavar un sitio de la Edad del Hierro, es muy difícil conseguir patrocinio privado para sitios de épocas que no pertenecen a la Edad del Hierro, ¿no? Por ejemplo, el bronce temprano, o el periodo bizantino y demás. Por supuesto, el Estado de Israel pone plata, las universidades en Israel ponen plata para excavar en todos estos sitios, pero el patrocinador privado le interesa la relación con la historia bíblica, no le interesa tanto el periodo islámico, el periodo bizantino y demás, especialmente si estos patrocinadores son norteamericanos. Entonces, no pongo un juicio de valor sobre esto, no digo que esté mal, simplemente digo que son las condiciones en las cuales se trabaja en Israel al día de hoy, y que esto suele suceder. Entonces, mi pregunta de vuelta en este artículo es, ¿hasta qué punto estas condiciones de trabajo no terminan condicionando lo que uno puede decir o lo que uno puede reconstruir acerca de la historia antigua de Israel? Uno podría extender también esta reflexión hacia las locaciones, por ejemplo, de la historia de Israel. ¿Dónde se escribe la historia de Israel hoy en día? Y las historias de Israel que aparecen no provienen de departamentos de historia, mayormente, ¿no? En Europa o en Estados Unidos. Provienen mayormente de facultades de teología, de seminarios religiosos y demás. Entonces, de vuelta, ahí la pregunta clave. ¿Esta locación de la historiografía no afecta al resultado? Hasta cierto punto. No hay, aquí vuelvo a Whiteland. No hay una cierta atención institucional en el antiguo Israel como una imagen historiográfica que tal vez nos está oscureciendo otro tipo de historias alternativas.
no quiero decir historias anti-Israel, quiero decir historias que amplíen el panorama histórico que se puede reconstruir. Y esto lo digo sin dudas, creo que las mejores historias de Israel a la fecha, Juan Manuel las va a conocer, a mi modo de ver, son las escritas en Alemania por Christian Freffel y por Ernst Axel Nauf y Philippe Guillaume, que han escrito primero una historia en inglés y ahora Axel Nauf y Hermann Michael Niemann han publicado una nueva historia de Israel en alemán. Y son historias que, si uno las lee, son profundamente amplias, no están absolutamente centradas en Israel, sino que se abren a los pueblos contemporáneos del antiguo Israel, a Edom, Moab y demás, dialogan con otras realidades históricas. Sin embargo, siguen siendo historias de Israel y no historias del Levante Meridional o historias de la antigua Palestina, entendida a la antigua Palestina en un sentido geográfico, ¿sí? No vinculándolo con la moderna Palestina, el moderno nacionalismo palestino y demás. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué pasaría si desde un departamento de arqueología, bueno, esto se hace en Israel, se comienza a escribir una historia de Israel, ¿no? No centrada en la Biblia, sino tomando la Biblia como fuente, pero no centrada en el devenir de Israel que se cuenta en la Biblia? ¿Qué pasaría? Por supuesto que historias alternativas son posibles y han comenzado a ser escritas, ¿sí? Y por supuesto, como dice Lester Gravy, que es un biblista bíblico británico, dice: el minimalismo bíblico de los años 90 ha hecho mella en el modo en que reconstruimos la historia de Israel, ¿no? Ya esta historia de Israel no es simplemente orientada a todo lo que se dice en la Biblia, sino que se ha expandido la mirada historiográfica hacia otras direcciones. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, me parece. Bueno, para ir concluyendo y para ir finalizando, quiero recalcar la intención programática que tiene este artículo, que mi intención es, tal vez a futuro, empezar a investigar en ese sentido y hacer trabajos de campo y trabajos específicos sobre cómo una sociología del conocimiento sobre el antiguo Israel, sobre estos estudios, podría realizarse. Por ahora creo que son ideas sueltas, es una cuestión programática, pero que se inscribe en el marco de esta crítica sobre los modos en que conocemos sobre el pasado de Israel, sobre el pasado de la región, y también tiene que ver con cómo la Biblia hebrea resulta útil, o hasta qué punto resulta útil como fuente histórica para reconstruir esta historia, ¿no? ¿Qué parte juega la Biblia hebrea en esta historia que intentamos reconstruir? Si me queda algo sin tocar o sin analizar, por supuesto estoy abierto tanto a las palabras de Juan Manuel ahora o a las palabras del resto de los participantes. Nuevamente renuevo mis gracias a ustedes por escucharme y por el interés y la atención. Gracias. ¿Escuchan? Sí. Gracias. Decía, muchas gracias, Emanuel, por tu artículo. A mí particularmente me resultó muy simpático cuando lo leí, con la definición esta de bíblicos australis, incluirnos a nosotros, y la verdad es que es interesante, muy interesante el planteo, y bueno, ya vamos a recoger las opiniones también del resto de la audiencia. Pero bueno, ahora quería introducirlo a Juan Manuel. Juan Manuel es director del Centro de Estudios de Historia de Antiguo Oriente de la UCA, es arqueólogo, apasionado por todas las excavaciones, sé de su pasión. También está en la SBL, en la Sociedad Bíblica de Literatura Americana, en el board, en el staff de la sociedad, y bueno, y co-director de la revista del CEAO Antiguo Oriente, y fundador de Dancatum, que es otra de las revistas que tiene el CEAO. Así que sobre este artículo,
Y además que querría hacerle algunas preguntas a Emanuel, o sea, para que nos clarifique algunos puntos que obviamente, digamos que al ser un artículo bien inicial, digamos que hay algunos puntos que no están claros y que me gustaría que él adentre mucho más. Este es un artículo que nos invita a emprender una sociología del conocimiento de la arqueología bíblica y así como a explorar los condicionamientos personales que los estudiosos bíblicos tenemos, o sea, todos nosotros, a la hora de realizar nuestras investigaciones. Ahora bien, me interesa especialmente la división que hace Emanuel entre las distintas variaciones regionales, entre lo que él llama el Homo biblicus europeus, el Homo biblicus americanus y el Homo biblicus israelensis. Aunque esto no va más allá de una propuesta. ¿Cuáles crees que son las características principales de estas tradiciones académicas y en qué se distinguen? ¿Y existe un Homo biblicus latinoamericanus? O sea, como vos dijiste, o sea, y si es así, ¿cuáles son las características? O sea, vos ya hablaste de la tradición de la teología de la liberación y del marxismo, pero o sea, me gustaría que vayas más allá de eso. Y además que invito también a Emanuel a hacer una sociología del conocimiento, o sea, de su propio trabajo académico. ¿En cuáles de estas tradiciones académicas vos te ubicás y por qué? O sea, yo más o menos tengo entendido, obviamente, en qué tradición, o sea, pero me gustaría que los lectores del artículo y los que están viendo esto en vivo, o sea, lo pueden saber. Sí. Además, otro punto es que Manuel sugiere, y en esto concuerdo, obviamente, o sea, que durante mucho tiempo la teología bíblica ha estado desconectada, o sea, de las corrientes y los debates más importantes o sea, de la arqueología mundial. Sin embargo, debo enfatizar dos puntos. Esto no es solo una característica de la arqueología bíblica, sino que también es una característica que ha adquirido la egiptología y la asiriología, o sea, por mucho tiempo, ¿sí? O sea, ya desde sus inicios en el siglo XIX. Esto se ve, por supuesto, a la impronta orientalizante, o sea, que impregnó a los estudios de la antigüedad, o sea, desde sus comienzos. Pero también esto tiene que ver con la abundancia de fuentes escritas en el área, cosa que no ocurre obviamente en la arqueología del viejo mundo, o sea, especialmente de Europa, pero también de América. Y el segundo punto, o sea, creo que a pesar de lo que dice Manuel, o sea, creo que los últimos, yo diría, 10, 20 años, la llamada arqueología bíblica ha venido digamos que incorporando algunas metodologías y discusiones de la arqueología en general. Por poner algunos ejemplos, o sea, tenemos los proyectos arqueológicos que actualmente se están llevando, por ejemplo, en Tel Safigat, ¿sí? Por Aaron Meyer, y por el proyecto arqueológico que de hecho ha terminado hace unos años en Megiddo, o sea, por Finkelstein, que muestran un nivel impresionante de interdisciplina entre varios especialistas. ¿Sí? Así que, o sea, que me gustaría primero, o sea, que Manuel, o sea, digamos que yo tengo otros puntos, o sea, pero no quiero monopolizar la charla, ¿sí? Así que si Emanuel, o sea, puede abrevar más en estos puntos. Sí. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, yo coincido con vos en lo que hace a la llamada nueva arqueología o arqueología bíblica histórica, se le ha dado distintos nombres, que implica mayormente una mayor, llamémosle, uso de la ciencia dura para la reconstrucción. Es cierto eso. En eso no puedo decir. También coincido con vos en lo de ampliar el panorama no solo a la arqueología bíblica, sino en general a toda la arqueología oriental y la egiptología.
Aquí creo que tiene que ver algo que decía Mario Liberani, el conocido historiador italiano, ya en un artículo de 1966, que decía que los orientalistas tienen tantos idiomas por aprender, ¿no? Idiomas antiguos, idiomas modernos, y hay tantas fuentes escritas, especialmente cuneiformes, que no tienen tiempo de ir a las otras ciencias. Entonces, por eso muchas veces, cuando se los acusan de no saber, o se los acusaba, ahora no pasa tanto, de no saber de antropología, de esto y de lo otro, es porque, bueno, realmente no da el tiempo humano para estudiar todo lo que uno tiene que estudiar, atendiendo a lo que ya está disponible como texto, ¿no? Y a ser descifrado, y tanto en lenguas antiguas, y aprender también las lenguas modernas que uno tiene que aprender para hacer estos estudios. Pero voy a las dos cuestiones que vos me indicaste. Las características de estos Homo academicus en sus distintas variedades. Vos sabés, voy a confesar que no lo pensé demasiado, tendría que empezar a indagar y pensar, pero claramente el primero de ellos, el general, el Homo biblicus occidentalis, por supuesto, abreva de toda la tradición del cristianismo occidental, desde los padres de la Iglesia en adelante, pero creo yo que el punto de interés que se hace en los estudios bíblicos lo da desde la Reforma Luterana en adelante y luego con los mojones que hay hasta llegar al siglo XIX con el racionalismo, con el historicismo y demás, y con la aparición de la crítica textual desde de Bethe en adelante, ¿no? Ese tipo de... Es un Homo biblicus occidentalis muy crítico, y podemos hacer una línea de continuidad desde de Bethe a fines del siglo XVIII hasta Alt y Not en el siglo XIX, ¿no? Con una mirada un poco más crítica con respecto a la historicidad, al menos hasta las narrativas patriarcales. Sí es cierto que el Homo biblicus americanus, me parece, es más fideísta, por así decirlo, con respecto a la historicidad del texto bíblico. Si uno lee a, no sé, bueno, en Gran Bretaña está Seitz, pero a Albright y a todos los antecesores de Albright, vamos a ver que hay una mayor confianza en la historicidad de este texto bíblico, y eso marcaría una característica general de este tipo de especie académica, ¿no? Confieso que no he pensado demasiado en cómo sería un Homo biblicus latinoamericano, pero repito que habría que rastrear la cuestión, si me pongo ahora, a la llegada de la Iglesia Católica a América, de ahí en adelante, pasando por los jesuitas, luego pasando por toda los estudios bíblicos, hasta llegar a la teología de la liberación en América Latina, supongo, eso le da una característica general. Y aquí entramos, por supuesto, a hilar más fino, y hay que ver que, bueno, si hay un biblista latinoamericano, pero que fue formado en Roma o fue formado en Alemania, va a tener una marca académica que, por supuesto, es indeleble en lo que hace al modo de interpretar tanto el texto bíblico como la historia del antiguo Israel. Esto da para seguir pensando y para seguirlo conversando, y ampliamente, por supuesto, porque es un tema que es mucho más grande de lo que yo puedo decir acá en esta presentación. Con respecto a las tradiciones personales, bueno, yo me inscribo en lo que es el minimalismo bíblico. Yo he tenido mucha vinculación con la gente de Copenhague, he estado en Copenhague, conozco tanto a Thomas Thompson como a Niels Peter Lemke. He colaborado con ellos, he escrito con ellos, me considero un discípulo, aunque no haya estudiado con ellos en mi doctorado, pero sí me considero parte de esa corriente. De hecho, uno podría decir que el hecho institucional que me hace ser parte de esa escuela es que yo heredé el cargo de Thompson en la Copenhagen International Seminar, que es la serie monográfica que publica los textos de la Escuela de Copenhague. Cuando se jubila Thompson, yo tomo el lugar, y ahí, bueno, yo lo consideré a eso como una especie de ticket de admisión a la Escuela de Copenhague, aunque yo sea un extranjero que viene del sur, ¿no? Es cierto que en el calor de los debates que se dieron en los años 90, la Escuela de Copenhague no solamente ha sido minoritaria en los estudios bíblicos, sino que ha tenido muy mala prensa, ¿no? Porque ha sido acusada de desde tener posturas anti-Israel hasta tener posturas antibíblicas. Y bueno, uno que conoce la cuestión desde adentro se da cuenta de que no es así. Hay cuestiones que, por supuesto, se salen del marco institucional de lo que es los estudios bíblicos
normales, entre comillas, en Europa o en los Estados Unidos, pero hay un ímpetu por tanto por hacer una interpretación del texto bíblico, también de interpretar a la Biblia como fuente histórica, aunque no como fuente histórica primaria de la Edad del Hierro. Esa me parece la principal objeción que pone el minimalismo o la Escuela de Copenhague, y también de construir una historia del pasado de la región que no esté centrada en el antiguo Israel, sino que se abra a otras realidades históricas, ¿no? Esto no implica negar la historicidad de ciertos detalles que aparecen en la Biblia, ¿no? Por supuesto, en la Biblia tenemos muchos reyes de los reinos de Israel y de Judá que pueden ser corroborados como históricos a partir de fuentes asirias, a partir de fuentes egipcias. Nadie niega eso. La cuestión es cómo construimos la historia, y el punto principal es cómo llenamos esos huecos en blanco o en negro, como quiera ponérselo, si lo llenamos con lo que nos dice la Biblia cuando la arqueología no nos dice nada, o qué hacemos. Ahí está el principal debate, que me parece que es epistemológico y metodológico. Yo me inscribiría dentro de esa corriente, ¿no? De estudios críticos. No sé si había algo más, Juan, en tus preguntas. No, sí, absolutamente de acuerdo con lo que decís. Y además, digamos que querría hacer también un comentario con lo que vos habías hablado antes, sobre el hecho de que la hipótesis de la inmigración pacífica a Canaán, ¿sí? O sea, esa famosa hipótesis hecha por Alt, creo que en la década de los 30-40, y luego el tema de la supuesta cultura democrática, o sea, de los antiguos israelitas, o sea, que es defendida por Faust. O sea, vos decís que, o sea, y en esto estoy de acuerdo, digamos que esto fue muy influido, o sea, por los inicios de la experiencia, digamos que, de sionista en Israel, o sea, con el tema del socialismo y de los kibbutz y de la comunidad, etc. Ahora bien, no solo es esto, creo, o sea, uno de los ejemplos preferidos que a mí me gusta dar, o sea, cuando doy clases en la UCA, digamos que cuando hablo sobre la importancia, o sea, de la influencia de los acontecimientos actuales, sobre las visiones que tienen los historiadores, o sea, sobre el pasado, es que uno de los más importantes exponentes de la hipótesis de la conquista militar de Canaán, ¿sí? O sea, hecha por Josué, etc., fue nada más ni nada menos que Yigael Yadin, o sea, que no fue ni nada menos que el antiguo comandante, o sea, militar durante la guerra de independencia de Israel de 1948. Así que, o sea, y acá podemos ver cómo hay una influencia, o sea, yo diría que directa, aunque creo que ni el mismo Yadin haya hecho o haya relacionado la conquista militar de Josué en el siglo XII, o sea, por poner algún número, y la guerra del 48. Ahora bien, ¿vos ves alguna tendencia similar en las interpretaciones de la historia antigua hecho por los académicos palestinos? Obviamente, teniendo en cuenta los grandes problemas que tienen los arqueólogos palestinos, ¿sí? ¿Sí? O sea, para trabajar y para excavar en su propio territorio o directamente, digamos que para salir de la propia zona de Palestina. O sea, ¿vos ves alguna influencia de los acontecimientos actuales, o sea, del conflicto entre Israel y Palestina, en cómo los académicos palestinos ven el pasado? Buenísima las dos cuestiones. Te respondo a otra cosa antes, que tiene que ver con lo que vos decías de Yadin, y que es muy interesante. En Israel, hasta la Guerra de los Seis Días, en el 67, la hipótesis de la conquista militar tenía una preponderancia, era muy importante en los estudios bíblicos en Israel mismo. Y esto creo que tiene que ver con el alto grado de militarización que tenía ese nuevo Estado, que había peleado una guerra de la independencia y que ahora había
ganado una segunda gran guerra, que era la Guerra de los Seis Días, y una vez que, luego de la Guerra de los Seis Días, el Estado de Israel se, digamos, y la sociedad israelí, se empiezan a normalizar, se empiezan a calmar en ese sentido, como diciendo, bueno, ya estamos acá, no nos van a echar. Se calman, bajan las aguas. Y ahí empiezan a aparecer otras hipótesis alternativas, ¿no? Curiosamente, hasta 1967, la ortodoxia judía, que era anti-arqueología, comienzan a aparecer, aparecen en el 67 los Gush Emunim, que son estos colonos de la ribera occidental, que empiezan a adoptar a la arqueología como probando la historicidad de la Biblia, ¿no? Es muy loco eso. Luego, en el 67, la arqueología israelí comienza a profesionalizarse, por así decirlo, deja de ser tan militante con respecto al texto bíblico y comienza, y tiene que ver con también la aparición de los relevamientos que se hacen de superficie en la ribera occidental y demás, y aparece este ala más conservadora utilizando la arqueología para razones nacionalistas y religiosas. Pero bueno, esto es otra cuestión que tiene que ver con el fundamentalismo religioso y los usos de la arqueología. Pero yendo a lo que vos decís de los palestinos, en Israel, en los 70s, comienza a haber, como vos sabés bien, Juan, un desarrollo muy tibio de la arqueología palestina hecho por palestinos, ¿no? Estos desarrollos estaban guiados mayormente por Albert Glock, que fue un arqueólogo norteamericano de origen protestante que comienza a dar clases en la Universidad de Beer Sheva y a formar los primeros arqueólogos palestinos, ¿no? Pero hasta ese entonces la sociedad palestina no atendía demasiado lo que la arqueología le podía decir sobre su pasado más antiguo. Es curioso que en los 90 recién, con la creación de la Autoridad Nacional Palestina, comienza a aparecer una narrativa arqueológica sobre los palestinos como antiguos cananeos, ¿no? Y comienza a aparecer esta idea de que los antiguos cananeos son los antepasados, junto con los filisteos, los antepasados directos de los modernos palestinos, ¿no? Una especie de decir, bueno, ¿quién llegó acá primero? Ustedes llegaron con la conquista de la tierra, bueno, nosotros somos descendientes de los cananeos, estábamos antes. Por supuesto, esto duró nada, simplemente unos años, porque fue refutado por todos los arqueólogos occidentales, los arqueólogos israelíes, por supuesto, pero también luego por los propios arqueólogos palestinos que veían que ese uso político del pasado no tenía ningún motivo de ser. Hasta donde yo sé ahora, hay un desarrollo importante de la arqueología palestina en las distintas universidades palestinas, que se centra, por supuesto, en el pasado más bien islámico, en el pasado otomano. Hay algo de arqueología romana en estas universidades, hecha por arqueólogos palestinos, y también hay mucho de prehistoria, ¿no? Muchos estudios de prehistoria, y algo del bronce temprano, pero no así de la Edad del Hierro, por supuesto, ¿no? La mayoría de estos sitios de la Edad del Hierro tienen un monopolio de la arqueología israelí o la arqueología occidental, sea europea, sea norteamericana. Por supuesto que sí, los arqueólogos palestinos tienen muchos problemas, primeramente de financiamiento en sus propias instituciones, y segundo de traslado físico hacia los sitios, hacia donde excavar, especialmente si están en la ribera occidental o si están en el propio territorio de Israel. Yo sí conozco arqueólogos palestinos que colaboran con misiones occidentales y que no tienen tanto problema en viajar, pero arqueólogos de universidades palestinas, por supuesto, sí tienen mucho problema en acceder a este tipo de excavaciones, sean del periodo que sea, ¿no? Por supuesto, por el hecho de la ocupación militar que tiene Israel sobre la ribera occidental, lo cual dificulta muchísimo con los checkpoints y demás moverse por el territorio. No puedo decir más que esto, ¿no? Tampoco he atendido demasiado al estado actual de la arqueología palestina hecha por palestinos en la región, pero es relevante también a tenerlo en cuenta a partir de la mirada del artículo y demás. Muchas gracias, Emanuel. No sé, Olga, si querés abrir los comentarios a otra gente. Dale. Tenemos un primer comentario de Mike Van Trick, que dice: Liberani, Garbini eran historiadores independientes. Garbini ha sido muy incisivo sobre la ideología de los veterotestamentaristas. Y después continúa en otro comentario, dice: desde América Latina pienso que un interés fundamental es
construir una historia que no ponga al judaísmo y al cristianismo como culturas superiores moralmente suplantadoras de las culturas indígenas americanas, descolonizar el saber bíblico. Ese es un primer comentario de Mike. Y después tenemos otro comentario de Andrea Hochman, que dice: creo que otra arista a tener en cuenta en esta sociología del conocimiento es poner sobre la mesa y discutir una geopolítica en la que la producción solo parece ser posible en los centros metropolitanos, mientras en las periferias parece que solo nos queda recoger migajas y reproducir sin tener acceso en general a las condiciones de producción de ese conocimiento y mucho menos una voz autorizada para debatirlas. Estos son dos comentarios que tenemos hasta ahora. Muchas gracias por ambos comentarios. Con respecto al primero, coincido mayormente. Garbini ha sido un infante terrible en los estudios antiguos de la Escuela de Roma, ¿no? Y también Liberani, han sido Liberani más de una tendencia en los 70 más marxista y de izquierda, lo cual le ha dado un cierto velo de rebelión con respecto a sus interpretaciones. Absolutamente de acuerdo en eso de que hay una cierta, digamos, rebeldía de parte de los italianos con respecto a los estudios bíblicos mayormente alemanes, que se critica a Garbini en su obra en italiano del 86. Y con respecto al resto de las tradiciones, sí, bueno, yo honestamente no puedo opinar de los estudios bíblicos latinoamericanos hechos en relación a las comunidades indígenas, a la recepción de la Biblia en comunidades indígenas, a todo esto, eso cae fuera de mi ámbito de especialidad. Pero mayormente estoy de acuerdo, sí, con que hay que respetar cada una de las tradiciones y hacer de cada una de ellas algo bueno e independiente. No tengo mayor objeción ni nada por el estilo con respecto a eso. Con respecto a lo que dice Andrea, sí, en parte concuerdo, nosotros desde la periferia tenemos muchísimo problema, nuestro principal problema es el de los recursos, el principal problema es la distancia. Israel está muy lejos, Europa está muy lejos. El principal problema es la distancia, ¿no? Entonces, para alguien que vive en Europa, un avión en 2 horas está en Israel, en cambio para nosotros tenemos que hacer 13, 14 horas, cuesta mucho viajar, o sea, a nivel de recursos, cuesta muchísimo hacer desde esta parte del mundo este tipo de investigaciones. No obstante, creo yo, y creo que es la experiencia que ha tenido Juan Manuel también, cuando hemos tenido la oportunidad de participar en el extranjero, les hemos demostrado, y creo que lo han entendido, que nosotros también podemos tener una voz y opinar al mismo nivel que ellos. Tal vez no hayamos leído todos los libros que ellos han leído, tal vez no tengamos todos los recursos que ellos tienen, pero sí creo que podemos dialogar en un ámbito, en lo que se refiere al pensamiento, en un ámbito de igualdad, ¿no? Y esto no es una pretensión periférica que tengo yo. Esto yo lo he vivido y estoy seguro que Juan Manuel también lo ha vivido y ha tenido la oportunidad de experimentar esto. Yo creo que cuando las cosas se hacen profesionalmente, ¿no? Y a un nivel que uno ve cómo se trabaja en Europa, cómo se trabaja en Estados Unidos, y uno demuestra que uno puede trabajar al mismo nivel que esta gente, hay un respeto y hay un reconocimiento, ¿sí? Esa ha sido mi experiencia personal, al menos, luego de muchos años de estar intentándolo, y estoy seguro que la de Juan Manuel también, porque nos hemos encontrado en congresos en Europa, nos hemos encontrado por ahí, y realmente, a mí me da la sensación que nunca nos han discriminado por ser sudacas, por decirlo de una manera así, ¿no? Yo creo que si había algún velo de discriminación, cuando nos han escuchado hablar, cuando se dieron cuenta de que podemos hablar en inglés, que leemos la misma bibliografía que ellos han leído, que podemos pensar los temas que ellos piensan y que podemos discutir los mismos temas que ellos discuten, hay un respeto profesional, ¿sí? Y creo que eso se puede hacer. Por supuesto, desde Argentina, desde América Latina, repito, estamos lejos, todo es más caro, todo es más difícil. No tenemos, hoy Internet salva con respecto al acceso bibliográfico, es cierto. Hace 20 años uno tenía que ir al ICEDET para encontrar lo último que salía en las revistas o en los libros. Hoy en día con Internet se puede acceder más fácilmente. Pero es difícil, pero no es imposible, creo yo. Esa ha sido mi experiencia y estoy seguro que Juan también.
Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Jorge Blunda. Dice, esta pregunta por la influencia de los marcos institucionales y los contextos históricos, políticos y sociales sobre las investigaciones históricas, nos hace plantear, por ejemplo, hasta qué punto la reconstrucción del imperialismo y de la religión asiria que tenemos desde el siglo XIX no esté condicionado por la primera escuela británica de asiriología y su proyección del estereotipo del Imperio Otomano o del propio imperialismo británico. Sigue. Pienso en la crítica que hace el libro de Holloway, Assur Iskin, el del 2002. No habría que revisar entonces nuestras imágenes de Asiria, de Egipto, de Babilonia, etcétera. Coincido absolutamente, Jorge. Es un libro excelente el de Holloway. Assur Iskin, Assur Iskin, Assur es rey, Assur es rey. Es un libro que es rico interpretativamente y metodológicamente, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de ese libro es su utilización de los modelos beberianos, patrimoniales, para dar cuenta de cómo el imperio asirio domina la región, y también hay que tener en cuenta cómo el imperialismo asirio termina siendo un impacto en la concepción de lo divino con respecto a el señor del universo, la imagen de Yahweh y demás, ¿no? En los textos bíblicos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con respecto a esos modelos historiográficos de Europa, incidieron en cómo se miraba a la cuestión de la dominación y la subordinación, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Yo estoy batallando un poco para, en contra del uso del término vasallaje, ¿no? Que a mí me suena tan medieval y tan la idea de vasallaje, cuando en realidad, esto es a mi juicio, yo entiendo que se lo utiliza porque es una práctica aceptada, ¿no? Utilizar, y se entiende que ese vasallaje asirio no es el mismo que el vasallaje franco de la Edad Media, pero en ese sentido creo, a mi criterio, la idea de patronazgo, de relaciones patrón-cliente, cuaja mejor que la idea de un señor y un vasallo, ¿no? Especialmente para entender la reciprocidad, la protección. Son términos que también aparecen en las imágenes divinas, ¿no? Tanto en el panteón semítico occidental como también en la Biblia, ¿no? Yahvé es un padre que protege, uno le tiene lealtad a ese padre, o si no es una traición que pasa a ser medio personal. A mí me suena mucho a clientelismo eso, más que a vasallaje, pero bueno, esto es otra discusión. Pero sí, absolutamente de acuerdo en cómo esos modelos, que también tenemos que pensar que estos historiadores y orientalistas y biblistas del siglo XIX, que estaban accediendo a esas fuentes primarias que estaban empezando a ser descifradas, ¿no? Del cuneiforme y demás, apelaban a los modelos que tenían a mano, que era la historia de Roma, la historia medieval, la historia de Occidente y el Imperio Otomano, que conocían también, ¿no? Entonces, sin dejar de reconocerle el mérito interpretativo, es cierto que hay que ponerse a pensar en cómo esos modelos, que muchas veces quedan porque funcionan, no es que queden porque siguen siendo válidos, sino que quedan porque dicen, bueno, no está tan mal y se entiende lo que quiero decir. Entonces es como algo que la historiografía viene arrastrando, y uno lo perpetúa también porque, no porque sea flojo o haragán, sino porque dice, bueno, esto viene funcionando bien, ¿por qué lo voy a discutir? Pero hay veces que es necesario repensar estos esquemas historiográficos. Muchas veces la historiografía va heredando y pasando de una historiografía a otra, ¿no? De la historiografía moderna se pasa a la historiografía antigua, a la historiografía bíblica del siglo XIX y demás. Sí, de acuerdo. Bien. Tenemos otro comentario, en este caso de Santiago Roston. Dice, siempre al encarar una excavación hay una expectativa. Si no, no se comenzaría a trabajar. El asunto es la interpretación, porque allí sí se nota más desde dónde se interpretan los hallazgos. Sí, absolutamente de acuerdo. Nadie va en blanco, ¿no? A nada, a ningún lugar. Uno ve el mundo a través de sus experiencias, sus historias, lo que lo hizo a uno persona. Hay un componente psicológico, social, político, ¿no? De cada uno de nosotros, que nos hace ver el mundo de una manera u otra. Y siempre que se va a una excavación, y por supuesto, cuando uno va a una excavación de un sitio
que aparece en la Biblia, por supuesto que está ese relato bíblico por detrás y viendo uno, bueno, habrá algo acá, habrá algo acá. Eso no lo niego, eso es parte de toda la arqueología y también de toda la investigación histórica, ¿no? Uno no empieza de la nada una investigación histórica, uno empieza por una punta, uno a veces empieza por una especie de, ¿cómo decirlo? Bueno, no me sale ahora la palabra, pero uno tiene una idea, ¿no? Uno olfatea algo que va por ahí, o uno espera encontrar algo. La cuestión es ser lo suficientemente conscientes y críticos epistemológicamente como para dar vuelta a esa expectativa de antemano que uno tenía y encontrar algo que no estaba esperando, ¿no? Esto es un poco, esta fue, me parece, la maldición de la arqueología bíblica hasta los años 70. Hasta los años 70 la arqueología bíblica iba a desenterrar la Biblia, en mayor o menor medida, iba a desenterrar la Biblia. Y a partir de los años 70 comienza a aparecer un espíritu mucho más crítico, ¿no? En donde, bueno, había veces que la Biblia, lo que se decía en la Biblia, se corroboraba arqueológicamente, se corroboraba bíblicamente en el texto y demás. No sé, la invasión de Sennacherib en el 701, por decir un hito histórico que es conocido, ¿no? Pero muchas veces hubo que dar vuelta, hubo que decir, no era para este lado, era para este otro. Entonces la pregunta que aparece es, ¿y por qué la Biblia me dice esto? ¿Qué está queriendo decir el texto bíblico con esta información que no se corrobora históricamente o arqueológicamente? Porque un asunto epistemológico que a mí me parece que hay que tener en cuenta es cómo interpretamos el dato histórico que aparece en la Biblia, ¿no? Por supuesto, ahí es donde hay que hacer la crítica histórica fina. Y cómo leemos la Biblia, desde el punto de vista minimalista, uno podría decir, no habría que leer la Biblia históricamente hasta que se demuestre que eso que dice en la Biblia puede ser probado, ¿no? Ese sería un principio. Luego podemos leer la Biblia desde el punto de vista más religioso o teológico, y ahí desde la creación hasta revelaciones en la Biblia cristiana, es todo válido y aceptable e intertextual, por así decirlo. Así es por lo menos como puedo leer yo un relato sobre los patriarcas bíblicos. Yo realmente no creo que Abraham haya ido desde Ur hasta Palestina y luego los descendientes bajaron a Egipto. Pero si yo quiero entender por qué la Biblia me relata esa narrativa, tengo que hacer de cuenta que eso pasó, que eso sucedió y que está sucediendo en el texto, porque hay un mensaje que se está transmitiendo, ¿no? Esa es la diferencia que tiene que hacer el historiador en interpretar una fuente histórica, si la está leyendo con ojos historicistas o si la está leyendo con el sentido que los escribas que compusieron el texto le quisieron dar a esa historia, ¿no? Ahí está la clave, me parece, de toda esta cuestión. Me fui para el lado más de la interpretación histórica, pero... Aprovecho para mellar yo una pregunta entonces. Un poco tocaste esta perspectiva teológica, que es la que de alguna forma nos reúne también en la Asociación Bíblica. Y desde ese punto de vista, ¿qué podrías decirnos de, más allá del dato arqueológico, que es muy importante, cómo ese dato arqueológico, en algunos casos, vos hablaste del tema de los tratados de vasallaje, tema muy muy interesante, porque de alguna forma define una imagen de Dios, ¿sí? Y nos plantea una imagen de Dios como, yo te diría, un rey casi arbitrario, todopoderoso, y sin ningún tipo de relación horizontal con justamente sus vasallos, justamente porque ese es el planteo de un tratado del título de vasallaje. Entonces, pasa esto, ¿no? Que cuánto influye un dato arqueológico, no tanto en la historia en sí que podemos rescatar del texto bíblico, sino también en lo que es la construcción de una imagen divina y la relación con el hombre, que es para el dato teológico es muy importante. Sí, excelente pregunta, Olga, porque tiene que ver con esta cuestión metodológica de cómo relacionamos el dato textual, que es bíblico, que es mucho más reciente, que es secundario, ¿no? Porque es copia de copia, o la evidencia textual que tenemos, y el dato arqueológico, el que, si bien si todo dato está sujeto a interpretación, no solamente el texto, la arqueología también es interpretable para un lado o para el otro, pero cómo relacionamos ese dato arqueológico con una lectura del texto bíblico, por ejemplo. A mí me parece que hay que hacer al revés de lo que hacía la arqueología bíblica, que iba de la Biblia
a la arqueología, ¿no? Iba con los prismas bíblicos a indagar la arqueología y a ver qué podía coincidir en eso. Yo creo que hay que hacer lecturas paralelas, el texto bíblico y una lectura paralela de la arqueología de Palestina y la epigrafía, y luego ver cómo se puede relacionar eso, ¿no? Vale decir, no ir de la Biblia a la arqueología, sino en términos, obviamente que es algo difícil de hacer, y muchas veces uno está condicionado para un lado o para el otro, pero yo creo que hay que analizar los discursos, el discurso textual, el discurso historiográfico, el discurso teológico separado, y luego ver qué hay en esa materialidad, esa epigrafía, esa arqueología. Por supuesto que muchas veces la arqueología nos va a arrojar más luz para interpretar un texto bíblico, porque una mención en el texto bíblico, uno dice, ¿qué querrá decir esto? Y hasta que lo ve en el contexto arqueológico, dice, ah, ahora entiendo por qué se habla de esto en la Biblia, puede ser que sea esto. Eso no significa que la arqueología está probando la Biblia, como se decía, o como era el nombre de un viejo libro de mediados del siglo XX, ¿no? La arqueología prueba la Biblia. A mi criterio no va por ese lado, pero creo que son dos discursos que pueden dialogar entre sí con mucho cuidado, ¿sí? Lo mismo digo, uno puede leer el texto bíblico desde su casa, pero una vez que uno viaja a Israel, a Palestina, y empieza a recorrer, empieza a hacerle más sentido mucho de lo que se dice el texto bíblico, ¿no? Uno tiene otra, hay otra sensación de comprender el texto, de pisar ese escenario, ¿no? Y cambia, por supuesto, la interpretación que uno puede tener del texto bíblico. No es lo mismo leer un texto bíblico aquí en La Plata, por ejemplo, o leer un texto bíblico en Jerusalén, en la Ciudad Vieja. Cambia el sentido, ¿no? Aunque sea el mismo texto que uno haya leído mil veces, leerlo en Jerusalén, hay otro escenario que cambia, ¿no? Bien, esto puede amplificar la interpretación del texto bíblico, o inclusive la inspiración que uno tiene de leer el texto bíblico. Eso no significa que automáticamente le estamos dando historicidad al texto bíblico. A mi criterio como historiador estoy hablando. No estoy haciendo teología, yo no soy teólogo, estoy hablando como historiador, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, no es que la arqueología y la epigrafía van en contra de lo que puede decir el texto bíblico, sino que son fuentes históricas diferentes que deben ser interpretadas a su manera, y luego que son interpretadas independientemente, podemos cruzarlas para ver cómo podemos ganar más información, sea histórica o en el caso de una amplificación del mensaje teológico o una amplificación hermenéutica, llamémosle, se puede hacer también, por supuesto. Pero es una cuestión que hay que manejar con cuidado en cada caso y demás. Ese es mi punto de vista sobre esta cuestión. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, yo no tengo acá más preguntas, por lo menos de los que nos están escuchando. No sé, Jorge, si vos querés agregar algo más. Simplemente dar gracias enorme al trío, al panel, por las buenísimas propuestas de esta tarde, que plantea realmente un campo interesantísimo, sobre todo de revisión, de lectura crítica, digamos, manejar, uno no va a tirar por la borda toda la biblioteca de siglo y medio de investigación, pero sí tener la mirada crítica, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno lee un autor, sigue un libro, reconocer el ángulo desde el cual mira las cosas, reconocer la perspectiva desde la que está hablando, ¿no es cierto? A ver, lo que uno intenta hacer con la Biblia, cuando uno lee un texto y situarlo en su contexto histórico, o identificar la escuela a la que pertenece, el círculo, el medio sociológico desde el que brota, en fin, eso mismo que lo hacemos con la Biblia, oficio, bueno, hacerlo también con la literatura secundaria, es decir, con los textos que nos acercan. Creo que es interesantísimo eso, entonces, no, como, repito, no para desacreditar, pero sí para entender los aportes y sobre todo la influencia que tienen los modelos sobre los métodos, incluso, ¿no? Cómo juegan. A veces uno no tiene más remedio que emplear categorías heurísticas, que son riquísimas, porque le hace a uno descubrir cosas en los textos que no descubriría de otra manera. Pero darse cuenta de que solo se tratan de categorías heurísticas, es decir, que solo son herramientas, que no son el reflejo exacto de una realidad. A mí me parece interesantísima la propuesta, muy desafiante,
que como decía Manuel, es simplemente un artículo programático, pero programático no solo para las, para la producción de otros artículos, sino también programático a la hora de encarar el estudio bíblico con seriedad. Creo que eso no va en detrimento de una lectura teológica, ni muchísimo menos, sino que nos sitúa mucho más y nos enseña a distinguir entre los hechos y las interpretaciones, que al fin y al cabo es cuestión clave, no solo en el ámbito académico, sino en todos los aspectos. Así que muchísimas gracias, de verdad, y ojalá bueno, en la revista bíblica siga habiendo también propuestas, contribuciones como de este tipo, ¿no? Que nos cuestionan, nos invitan a profundizar en, incluso en el método con el que nos asumamos a los textos. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Jorge. Quiero agradecerte por esta oportunidad, también a Olga por todo esto, a los chicos ahí de técnica y especialmente a Juan Manuel, que repito, es un colega que respeto mucho y que me entendió lo que quería hacer con esto y con el cual puedo dialogar de esto, con esto también acá. Así que bueno, espero verlos a todos pronto y en persona. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Que se han desconectado los otros.